Elif. Capítulo 60. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo puedes pedirme algo así, papá? Tú decides, Zeynep. Yo no me voy a divorciar de Mele si no te casas con el Kut. ¿En serio? ¿Acaso vas a vender a tu propia hija solo por divorciarte de Mele? ¿Qué clase de papá eres? Es lo mismo que digo. ¿Qué clase de hija eres? No puede ser. No puede ser. ¿Tú me tomaste en cuenta para ir al colegio? ¿No te avergüenza ir a estudiar sin el permiso de tus padres, niña tonta? ¿Qué dices? El Kut, mira, hay que dejarlos un rato para que hablen solos. Pues sí, voy al colegio. Estudio para tener una vida mejor, que esté lejos de tu crueldad. ¿Eso es un crimen? A ver, ten cuidado con lo que dices. Vaya. Es que no me he enterado de que sales con hombres. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? Mira, niña, por favor, sé que te gusta jugar con los hombres. ¿Qué? No puedo ser tu guardia de honor, así que lo harás, ¿está bien? Te casarás y punto. ¿Qué dijiste, papá? ¿Qué pretendes? Tener moral, pero no la tienes, niña. No, papá. No. Y a la universidad solo voy a estudiar. ¡No me levantes la voz, oíste! Creo que al parecer Zeynep no quiere casarse conmigo, ¿verdad? Mira, es normal. Y es la primera vez que habla de matrimonio. Creo que deberías comprenderla. Oye, no te preocupes, ella va a ceder. Espero que Beisel logre convencerla. Él lo hará, no te preocupes. Además, ella siempre es así de necia. En serio, Erkut, sé que la va a convencer, tú tranquilo. Oye, las flores se ven muy bien. Excelente. En realidad no te interesa el colegio. Lo usas como motivo para regañarme. Tú me pusiste en esta posición. Pues creo que debiste pensar en eso antes de entrar al colegio, ¿no, Zeynep? ¿Te quieres vengar de mí? ¿Solo porque te estoy pidiendo que te divorcies de Melek? Pues no voy a hacerlo. Que te quede claro, ¿me oyes? No me puedes obligar a casarme. No voy a hacerlo de ninguna manera. Entonces, si piensas así, no voy a divorciarme de Melek. Te vas a divorciar. ¿Vas a hacerlo, oíste? ¿Ah, sí? ¿Otra cosa? ¿Algún deseo más? ¿No te gustaría que yo la mantuviera también? Lo vas a hacer. Y vas a dejar en paz a Melek. Disculpa. En lugar de darme órdenes, deberías tomar en cuenta lo que te digo, ¿no crees? Melek está en tus manos, Zeynep. No. No. No me puedes obligar a hacer eso, papá. Tú pusiste las condiciones, Zeynep. Tú. Zeynep, oye, escúchame, por favor. Alma, que no te importe, es cuestión de tiempo. Es algo terca, como cualquier mujer. Ya verás que pronto va a caer. Tú tranquilo. Mi papá tiene razón. Ella es algo ruda y necia. Tú no te preocupes. Si supiera un poco más sobre mí, creo que aceptaría casarse conmigo, Beisel. Claro, claro. Y aunque no le guste, lo hará. No tendrá que preocuparse de nada, si me entiende. Le daré una vida bastante cómoda. Sí, eso me queda claro. No va a encontrar a nadie mejor. Mientras tanto, te pido que no seas pesimista. Ese matrimonio se va a realizar.
entiendo, señorita. No quiero esperar a que acepte el divorcio, pero... pero voy a insistir mucho. Y estoy segura que me divorciaré. Hasta luego. ¿Zeynep? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Bienvenida. Por cierto, ¿tienes hambre? No, no tengo hambre. ¿Y tú? Tampoco. Pero cociné garbanzo y a ti te gusta. Por si quieres comer. Melek, ¿te pasa algo malo? Hablé con la abogada hace un momento. ¿Y qué te dijo? Malas noticias, Zeynep. ¿Qué te dijo? Dijo que... habló con Beisel. Y que no acepta el divorcio. También la amenazó, Zeynep. Será más tardado de lo que pensamos. Descuida. Estoy muy segura de esto, Zeynep. Sé que quiero divorciarme. Y pronto lo voy a hacer. ¿Zeynep? ¿Zeynep? Sí, Melek, ¿qué pasa? Zeynep, te ves triste. ¿Qué tienes? Nada, Melek. Nada. Pero, ¿qué estabas diciéndome? ¿Qué es lo que pasa? Zeynep, tú tienes un problema. ¿Qué te pasa? Dime, hija. No, no es nada, Melek. Solo estoy un poco cansada y nada más. No me siento muy bien. Entonces solamente descansa, ¿sí? Bueno, voy a ir a calentar la cena, ¿está bien? Si comes, quizá te sientas mejor. Oye, papá, ¿tú crees que Zeynep acepte eso del matrimonio? Tiene que aceptar, hijo. Pero si mi hermana acepta hacer eso, ¿entonces tú vas a divorciarte de Melek? Claro, si ella acepta. No veo la razón para que no acepte yo. Hijo, escúchame bien. El Kut es un hombre de dinero. Si Zeynep se casa con él, nos vendría bien. Pero papá, ¿tiene tanto dinero como para que Zeynep se tenga que casar con él? Tiene 4 terrenos y 3 casas. Ay, papá, ¿eso es en serio? Ayer estaba hablando con su tía. Y de lo único que hablaban, hijo, era de todas sus propiedades. ¿Quién sabe qué más tiene? Esas son solo las que pude oír. Ah, vaya. Sabes, creo que no parece un hombre de dinero, ¿verdad? Además, se ve muy modesto y lo sabe disimular muy bien. Ahora sí me sorprendiste, papá. No encontraremos a nadie mejor que él. Así que se van a casar, hijo. Eso espero. Si Zeynep no se resiste. No haremos lo que ella quiere. Pero hará lo que nosotros queramos. Se siente mal por Melek y aceptará, ya verás. Thank you.
después de casar a Zeynep con Erkut, creo que deberías hacerme una boda a mí también, ¿no crees? Mejor no digas estupideces. ¡Cállate! Ya cierra la boca. ¿Por qué me golpeas, papá? ¿Quién es? La idiota de Arzu. Hola, señora. Al parecer no puede dejar de llamarme, ¿verdad? Mañana es el día, ¿listo? Es el día para escapar, ¿verdad? Cállate y ponme atención. Te veo mañana. Hay algo muy importante que quiero que hagas. ¿Qué dice? ¿Importante? Mañana lo sabrás. Eres hábil por teléfono. Veamos si eres capaz de hacerlo realidad. Ya lavé los platos. Melek. Melek, ¿qué tienes? Es por mi papá, ¿verdad? Primero quiere destruir mi vida y ahora quiere hacerlo con la tuya. Mira, Zeynep, deja de pensar en mí hace tanto. Ahora solo pienso en Elif. En que no va a estar conmigo hasta que me pueda divorciar de Beisel. Sé que es extrañar a una madre. Zeynep, debiste ver cómo me veía a los ojos. Oye, Melek, por favor. Mi hija está tan mal como yo. Ay, Melek, no digas eso, por favor. Pero no nos va a arruinar la vida. Es nuestra vida. No voy a dejar que la arruine de ninguna forma. ¿Está bien? ¿Cómo quiere que la peine hoy? En la noche iré a una fiesta. Quiero verme como princesa. Está bien, la voy a peinar. A ver. Y bueno, voy a lacear todo su cabello perfectamente. Recogido. Bueno, lista para la fiesta, señorita. Uf. Ay, no. Estoy muy aburrida. ¡Mucho! A la señora Aliye no le gusta la granada. Ah. Elif, dime qué fruta está entera. Cuando la compras y cuando la pela se hace trocitos. Eso es fácil. Parecen pequeños bebés rojos. Dime entonces cómo se llama. Granada. Desearía que la otra estuviera aquí. ¿Quién? Tuxé, Tuxé. Mira, Ala sabe bien que no soy muy comprensiva. Pero de verdad, Aise, me siento muy mal por ella. Está castigada. ¿Cómo? ¿Tuxé está castigada? Desde hace un rato, Aise.
Su madre la llevó a su habitación. Lleva ahí horas. Ay, Ala. Ahí se mira. La llave está ahí. Tómala si quieres. Oye, Kiras. Sí, hija, dime. ¿Me puedes dar mi pañuelo? Sí, espérame. Mira. Ten, aquí está, cariño. Kiraz, ¿puedes traer el servilletero? El pañuelo está seco. Estás viendo la persona más hermosa del mundo. Buenos días. Buenos días, Zeynep. Siéntate, ya está el desayuno. Técnicas básicas de estadística. Es el libro de Jandé. Pero yo se lo devolví. Ahí dice que es de Zeynep. Ya no tienes que pedir nada a nadie nunca más. No vas a estresarte. No más. Y desde ahora todos esos problemas ya se acabaron. Gracias, Melek.
¿Por qué lo hiciste? Dime. ¿Por qué no te hubieras molestado? Zeynep, no te preocupes, que todo eso se arreglará con el tiempo. Mira, tranquila, todo se arreglará. Ahora toma ese libro y ponte a estudiar. Anda, por favor, Zeynep. Mira, no pienses en Beisel, por favor. Ya tranquilízate, ¿sí? Todo estará bien, tú, yo, Elif. Todo, ya lo verás, mi amor. Hola, Kiras, ¿qué haces? Trabajando, hija. ¿Qué más puedo hacer? Mientras otras no hacen nada en la casa. Esa es Tuxé, hija, no tú. Oye, Kiras, ¿qué sucede, hija? Quería saber si me puedes dar unas galletas. Te las que horneaste ayer en la noche. Cariño, déjame acabar de trabajar, ¿sí? Oye, ¿no se supone que acabas de comer? Pero tengo hambre. Mucha hambre. Ah, sí, sí, ¿tienes hambre, Liv? Te voy a servir, de acuerdo, siéntate. Ah, ¿dónde está? Anda, hija, siéntate. Pero no voy a comer aquí. Bueno, como tú quieras, hija. Gracias por todo, Kiras. Sí, hasta luego, mi niña. Oye, cariño, por favor dime, ¿qué tienes? Llevas días así. Melek, me hiciste olvidar que yo no tengo madre. Shh. No llores, por favor. Zeynep, ¿por qué me hablas de esto ahora, hija? Limpias casas para ayudarme a pagar mi colegio, Melek. Y no le dijiste a mi padre. Mira, Zeynep, no te ves bien hoy, cariño. Quédate en casa, ¿sí? No vayas al café. Yo puedo con todo sola. No, Melek. Estoy bien. Debo irme a clases. Estoy sentimental, es todo. Creo que por eso me puse así. Escucha, Zeynep. Cada lágrima que cae de tus ojos llega siempre al fondo de mi corazón. No llores, por favor. Mejor me voy. Si no, se me hará tarde y me va a dejar el autobús. Bueno, está bien. Melek. Melek. Gracias por el libro. Con esto ya verás.
traje galletas y leche. ¿Para mí? No entiendo. No entiendo por qué me lo trajiste. Creí que tenías hambre. Y sé que te gustan mucho las galletas, por eso. Gracias. Buen provecho. Ah, se te ve bonito el cabello. ¿Tú te peinaste? Me peiné como princesa, Ellie. ¿Como princesa, dices? Si quieres, te puedo peinar. ¿De verdad? ¿Podrías? Sí, claro. Pero es que yo no tengo broches. Mi mamá tiene muchas cosas para el cabello. ¿Qué sucede? ¿De qué estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Es tu decisión. No me divorciaré de Mele si no te casas con el puto. No va a estar conmigo hasta que me divorcie de Beisel. Tu querida Melek está en tus manos. Mira, no pienses en Beisel, por favor. Ya tranquila. Todo estará bien. Tú, yo, Elif. Todo ya lo verás. Lava las llantas, hijo, que no se te olvide. Están sucias también. Papá, ¿y de qué vas a hablar con esa señora? No sé, la verdad, pero dice que quiere algo. Creo que estoy en problemas. Pues tiene todo el poder esa señora. Espero que no le cuente nada del asesinato a la policía. Si no, te irá mal. ¡Cierra la boca! ¡No hables de eso en voz alta! ¡Muévete y termina con esto! ¡Rápido! Señor Selim, no ha comido nada. El desayuno está listo por si quiere. Gracias, Wonka, pero me tengo que ir. Tengo prisa. Días. Iré a clases. ¿Desayunamos juntos? Hay que jugar al salón de belleza, ¿sí? Pero tu mamá se puede enfadar, Tuxé. Además, no está bien usar sus cosas. Sin permiso. No está en casa, no tengas miedo. Mejor no, Tuxé. Mejor toma el broche y vámonos. Mejor me peinas en tu habitación. No, Ellie, siéntate. Vas a quedar muy bonita. Pero, Tuxé... Hola, señorita. ¿Qué quiere que le hagamos en su cabello? Por favor, Ellie. Mira, piensa que yo soy la estilista... Y que tú vienes a que te peine, ¿está bien? Anda, sí, Elif, anda, por favor. Y luego tú me peinas. Pero es que tu mamá... Tengo miedo. ¿Y si se enfada? Mi mamá no está en casa. No tengas miedo. Voy a peinar tu cabello. ¡Au! Me duele, no, Tuxé. Disculpa, pero tengo que hacerlo.
¿A dónde irás? ¿Irás a un baile? ¿Tal vez a un cóctel? Contesta, ¿irás a un baile o a un cóctel, Elif? ¿Cóctel dices? ¿Qué es eso? Quiero decir, a una fiesta. Dígame, ¿dónde irá en la noche, entonces? Iré a la boda de mi hermana. Se va a casar. Entonces, se verá muy bonita esta noche. Tuxé, mejor vámonos de aquí. ¿Quieres que tu mamá se enfade con nosotras? Eso no importa, Liv, ya te lo dije. ¡Por favor, anda! ¡Déjame peinarte! ¿Y eso? ¿Es tu camuflaje para que no te vea la policía? No diga tonterías, señora. Es para el frío. Da igual. De todos modos, cuídate. No quiero que te enfermes. Ya diga, ¿qué quiere? ¿Qué es? ¿Qué te parece que es? Fue un accidente. No soy un asesino. ¿Qué le hace pensarlo? Fue un accidente, solo eso. Cállate y escucha. No la voy a escuchar. ¿Pero qué es lo que quiere de mí? Mírame. Yo puedo hacer que te atrapen rápido. Tu libertad la tengo yo. Así que ahora escúchame. Hoy a las 3, me reuniré con un hombre en una tabaquería en Cajetane. ¿Cuál hombre? ¿El que me enseñó en el teléfono? Sí, ese. Tú también estarás ahí. Buenos días, ¿cómo estás? Estaba esperando tu llamada. Buenos días, ¿nos podemos ver? Entonces, por fin aceptaste mi oferta, ¿verdad? Dime, ¿nos podemos ver? Bien. ¿Y dónde estás? Estoy en la calle. ¿Conoces la tabaquería en Cajetane? La conozco. Podemos vernos ahí. Porque no quiero que nadie nos vea. Está bien. Bueno, te veo ahí a las 3 de la tarde. Nos vemos. ¿Qué clase de problema me fui a meter? Le daba órdenes a esa idiota hace unos días. No puedo creerlo. Y ahora tengo que hacer lo que dice. Estás en problemas, Benzel. Estás en problemas. Ay, 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 ay. Esto duele mucho. Ya no aguanto. Oye, Murat, no estás cómodo aquí, ¿verdad? Deberías buscar una casa para ti, para que puedas estar más relajado. Sí, pues creo que tienes razón. ¿En serio? Después de casarme con Zeynep, podemos rentar una casa grande, ¿no crees? Yo podría vivir arriba con Zeynep y tú abajo. Estarías mucho mejor, ¿no lo crees así? ¿Qué opinas? Nos convertiremos en una gran familia. Cuando me case con Zeida, después se hará más grande. Cuando tengamos hijos. Qué buenos sueños tienes, amigo. ¿En serio? ¿Por qué dices sueños? Nada es imposible, te lo juro. Será en realidad, ya verás. Perdí a mi familia cuando era niño, Murat. Y gracias a todo eso, haré lo posible por estar con la persona que más amo. Eso es bueno. Bien dicho, Erkut. Hola. Mira, justo estábamos hablando de ti. Mira, amigo, ella es mi novia. Mira, él es mi cuñado, Zeida. ¿Cuñado, dices? Sí, amor. Erkut es el prometido de mi hermana. ¡Ah! Muy bien. Zeida. Hola, soy Erkut. Gusto en conocerte. Igualmente. Uh-huh.
gusta mucho el maquillaje, ¿sabes? Es mejor la belleza natural. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ya estoy lista! ¡Me veo muy bonita! Sí, Tuxi. Pero tu mamá nos puede ver. Y ella se va a enfadar. Ya, no te preocupes, es temprano. Y aún no puede llegar, tranquila. Oye, ¿y si vamos a un concierto, Liv? Está bien. Pero yo nunca he ido a un concierto. ¿Cómo es? Yo te llevo, tranquila. Ya vámonos. Dame paciencia. ¿Qué tal si la señora Arzu se da cuenta? Tuxé, lávate la cara rápido. Y tú quítate lo que tienes en la cabeza. Pero hija, ¿qué estaban haciendo aquí? ¿Qué estaban haciendo? Ay, Alá. ¿Zeynep? Entonces te vas a casar con la hermana de Murat. Sí, con la bendición de Alá. Oye, amor. Escucha, su boda va a ser espectacular. Así como en las películas. ¡Excelente! ¡Qué bueno! Los felicito. Y también nosotros nos vamos a casar, ¿o no, cariño? ¿Murat? Sí, amor, claro. Mi corazón es todo tuyo, Zeyda. Así que no te preocupes, porque tú y yo nos vamos a casar. ¿Cierto, hermano? Sí, por supuesto. Así será. Muy pronto, muy pronto. Siéntate. ¿No quieres el desayuno que te preparé? No, te lo agradezco. Gracias. ¿Qué tienes, Zeynep? ¿Hay algún problema? No, nada importante. Desayuné antes de que recibiera tu mensaje, por eso. Voy tarde a mi clase, me voy, Selim. Al menos llévate esto. Oye, te veo después de clase. ¿Está bien? No, es que tengo que ir a la biblioteca a estudiar, Selim. Oye, Zeynep, ¿qué te sucede? Se me está haciendo tarde, así que hasta luego. Buenos días, ¿dónde estabas? Ya estoy aquí. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que sucede? Siéntate, tengo noticias importantes para ti. Prepara tu regalo. Tendremos boda. ¿De qué hablas? Ajá, no te he dicho nada aún.
Seida, me vas a volver loco. Dime ya qué es lo que está pasando. El amigo en quien tanto confías se va a casar, Nadir. ¿Quién? ¿Erkut? Ay, Ala, no sabía nada. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién se va a casar? Bueno, adivina. Con la hija de Beisel, Nadir. Ah, ¿qué? ¿Por qué? No tengo idea, de verdad. Ay, Ala. Me dijo que iban a tener una boda. Eso es todo, Nadir. ¿Cómo supiste eso? Es que fui un rato al autolavado y ahí me enteré de todo. Oh, ¿con qué fuiste allá? Amor, te he dicho muchas veces que no estés cerca de Murat. Ay, Nadir, esto es absolutamente diferente. Estamos hablando de otra cosa. ¿No entiendes? Murat dice que Erkut tendrá una boda impresionante. ¿Cómo hará eso? ¿Cuánto dinero va a gastar? ¿Ya pensaste en eso? ¿Hablaremos de eso una y otra vez? Eso puede inventarlo para conseguir el permiso y poder casarse. Nadir, sinceramente, dime por qué se va a casar con ella. ¿Acaso crees que está enamorado? No lo creo. ¿Cómo rayos voy a saber eso, Seida? Tal vez si quiere casarse con ella. Pues Erkut te puso una trampa, Nadir. Mira, Seida, te digo por última vez que no hables de eso y te estoy hablando en serio. Él no me engañaría por dinero, ¿comprende? Él no sería capaz de hacer eso. Por favor, deja de decir tonterías. Y que te quede claro, ¿está bien? Zeynep, ¿qué tal la clase? Bien, como siempre. ¿Fuiste a la biblioteca? Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Irás al café? Así es. Bien, vamos juntos. Yo también voy para allá. No, pero tengo cosas que hacer antes, Selim. Debo irme, así que no me esperes, ¿sí? Ah, Zeynep. Llegas tarde. Sí, pero llegué, señora. Está a punto de llegar. Escóndete. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es algo extraño el que me haya citado aquí. Es algo secreto y tú lo sabes. Pero Kenan va a saberlo, después de que transfieras tus acciones. Le explicaré luego. Ahora, no quiero que me descubran. ¿Trajiste los papeles, Arzu? Claro. Uh-huh. Pero antes una pregunta. Dime. ¿Por qué quieres ponerme en peligro? No le llames así a esta situación. Tiene que haber una razón para ponerme trampas cada vez que puedes. Arzu, hicimos un trato, así que es innecesario que hablemos de esto. No lo crees. Sí, entiendo.
Exponerte sería más difícil de lo que pensé. No tengas miedo. No hay nada que temer. Solo responde lo que te pregunté. Tampoco tú, Arzu.